continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles. Buenos días, Nicaragua. Hoy tenemos presente por acá en el CERN, nuestro medio de la Asociación Numismática de Nicaragua. Hoy nos acompaña Leonardo Flores, con el cual vamos a platicar sobre de un tema muy interesante, y es la evolución de la moneda en Nicaragua, del peso al córdoba. ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Cómo se ha dado? ¿Cuándo pasó de ser peso, o dejó de ser peso, a ser córdoba? ¿Dejó de ser? ¿Será? ¿No será? Conozcamos. Mucha gente todavía le dice peso, pero otros le dicen córdoba, y obviamente es la moneda. Pero hay que conocer todo este paso de la historia. Mi estimado Leonardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación que siempre nos hacen acá en Canal 12. Y pues agradecido por estar acá con ustedes. Oíme que sí, esto es muy interesante, porque el conocer la historia es hablar también del proceso de cómo una sociedad se desarrolla. Y eso tiene que ver también la forma de poder adquirir bienes por medio de, obviamente, de una moneda. Te decía antes de entrar, se van a hablar del cacao, cómo pasamos del cacao o del trueque, cómo pasamos después, obviamente, a una moneda, en este caso el peso, y cómo pasamos al córdoba. Pero hablemos del peso al córdoba. Esto es muy interesante, mucho se puede decir, hasta que conocemos a Hernández de Córdoba, pero no, háblanos por favor de este proceso. ¿Qué es del peso y cómo pasó el córdoba y cómo fuimos peso? Ok, bueno, es muy interesante lo que comentás referente al tema de cómo pasamos del cacao al peso, ¿verdad? Entonces, este fue un proceso desde que vinieron los conquistadores españoles. El cacao era la moneda primitiva de intercambio entre los indígenas, y posteriormente a esto se fueron introduciendo las monedas españolas, monedas coloniales. Luego, después de nuestra independencia, tuvimos lo que fue ya la moneda federal centroamericana, que fue el periodo de la República Federal, y posteriormente en Nicaragua circularon monedas de otros países. Pero no es hasta 1878 que nosotros no tenemos una moneda propia, una moneda nacional. Incluso hasta 1878, todavía el cacao era conocido como una moneda oficial en Nicaragua. No, o sea, era primitiva, y aún existía en algunas zonas indígenas del país que todavía se utilizaba como medio de intercambio. Ok. ¿Qué hace que pasemos de lo que es, bueno, ya mencionaste este transcurso, pero qué hace a que Nicaragua se quiera crear una moneda? Lo que motiva al gobierno nicaragüense a crear una moneda propia es las crisis económicas que se venían experimentando años anteriores. Sobre todo, recordemos que nuestra historia ha estado llena de guerras, la guerra nacional de 1856, que eso trajo muchas crisis económicas en el país, y por tanto los bienes adquisitivos, como comentaba, o sea, de la población, y las transacciones eran más complejas, porque aquí circulaba moneda de Guatemala, moneda chilena, moneda peruana, entonces básicamente moneda mexicana, básicamente las transacciones para la población, te podrás imaginar qué rollo era, o sea, la convertibilidad de este tipo de moneda extranjera. Entonces, en 1878, el 16 de noviembre, bajo el gobierno del presidente Carlos Chamorro Alfaro, se crea el centavo, que es la primera moneda de circulación oficial en Nicaragua, o sea, con una denominación baja fraccionaria de un centavo, que era la centésima parte de un peso. Sí, entonces, desde ese momento es que Nicaragua comienza a tener el peso como moneda nacional y el centavo en representación. Posterior a eso, en años siguientes, ya tuvimos monedas de diferentes metales, tuvimos monedas de plata, de 5, 10, 20 centavos, ya se emitieron billetes para altas transacciones de un peso hasta 100 pesos, que ya eran los billetes que se utilizaban para compras, transacciones de mercado en haciendas o exportaciones, pues. Entonces, básicamente, transición que se dio fue para la población como algo para amortiguar, o algo paliativo, para que la gente tuviera al alcance moneda fraccionaria, moneda menuda, como decimos, y se pudiera utilizar en las transacciones del día a día. Y existía una institución en la cual podía, obviamente, generar este tipo de moneda. Exacto, digamos, la moneda estaba respaldada por el Tesoro Nacional. Todavía en ese momento no había funciones de un banco nacional. Estas monedas, de hecho, en Nicaragua nunca ha existido una casa de moneda como tal, de acuñación. Se daban a acuñar en el extranjero. La primera moneda nacional se acuñó en Estados Unidos, y posteriormente casas emisoras de papel moneda en Estados Unidos y en diferentes países. En Inglaterra, luego tuvimos monedas
de plata, que en 1880, 1887, y los billetes pues de altas denominaciones. Entonces, en este pequeño periodo podemos encontrar un sinnúmero de piezas históricas que son muy interesantes, sobre todo para el coleccionismo, pero que también nos hablan de nuestra rica historia y de nuestra historia socioeconómica y sociopolítica de esa época. Y vea que tiene una moneda de esa época, no crea que las monedas son iguales todas, porque podía ser emitida en Inglaterra o en Estados Unidos o en otra parte. Es correcto. Aunque sea la misma moneda, aunque tuviese el mismo valor, pero el material de obviamente la elaboración era diferente y quien la emitía. ¿Cómo pasamos al cobre? ¿Y por qué cobre? Ok, entonces en este proceso que te comento de digamos, de una moneda incipiente o el tratar de organizar no fue fácil. El crear una moneda no vino a ser la solución para todos los problemas o la crisis financiera que el país venía teniendo. Entonces, es hasta 1912, durante el gobierno del presidente Adolfo Díaz, que se promulga el decreto del 20 de marzo, en el cual se decreta como moneda nacional la nueva unidad monetaria que se llamará Córdoba. ¿Y por qué Córdoba? Bueno, recordemos que todavía en nuestro país había un fuerte arraigo, apego a la colonia o al hecho de haber sido colonia española, y una de las figuras importantes y relevantes en nuestra historia fue Francisco Hernández de Córdoba, fundador de las ciudades de Granada y León, a quien se decidió atribuir el nombre de esta moneda. Obviamente ese ha sido un tema de debate, porque muchos dicen, ¿y por qué no haberle llamado Unicarao como nuestros caciques, o haberle llamado o posteriormente cambiarle nombre a un Darío o un nombre más autóctono quizás? Sin embargo, ese fue el nombre que se tomó, como que se decidió. Entonces, en el decreto legislativo de 1912 se definió el Córdoba como moneda nacional, en el cual ya se denominaron diferentes fracciones de centavos, desde medio centavo, un centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos de plata, 50 centavos de plata, hasta llegar al Córdoba, que es una moneda elegante, que por acá la tengo, igual la podemos ver en pantalla, que es una moneda de plata de 40 milímetros casi, o sea, son 38 y pico, casi 40 milímetros, un monedón, te imaginas andando esta moneda en tu bolsa, ¿no? Entonces, básicamente, esta fue la primera moneda bajo la denominación Córdoba. Posterior a eso se emitieron billetes de mayores denominaciones, billetes ya de 5 Córdobas, 100 Córdobas, hasta altas denominaciones, pero en años posteriores. Ya en la historia que... Exacto, ya ese sería el periodo que lo podemos abordar en otra plática, con mucho gusto, que sería el Córdoba en nuestros tiempos, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido deslizándose la moneda, cómo ha ido devaluándose. Sí, exacto. Y cómo ya dejamos de utilizar monedas de plata, que lo que la respaldaba era su valor en plata, el valor en el tesoro, que por eso se llamaba Córdoba Oro, sí, hasta tener lo que es el papel polímero, que es el que utilizamos actualmente en nuestro día. Y las monedas actuales, que básicamente su valor en metal es muy bajo. Así es. Esto es interesante, y ustedes como coleccionistas, como nuestro primer cliente también, porque también existe obviamente muchas personas que le encanta la parte de la colección de monedas, es el hecho de poder conocer todo lo que refleja. En este proceso también me dijo que hubo un cambio de lo que las imágenes que llevaban las monedas, que imagen tenía. Actualmente pues vemos que está tenemos una imagen de lo que es el triángulo, o lo que es, mejor dicho, nuestro escudo, de lo que es la parte de la bandera. Tenemos también, ha habido imágenes de próceres nacionales, pero en esa época, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿qué imágenes eran las que se plasmaban? Bueno, en las monedas las imágenes básicas eran los emblemas nacionales, en este caso el escudo de armas, y el valor facial. Pero en los billetes sí, los billetes a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, son unas bellezas. Okay. Encontrás alegorías y grabados muy preciosos, en los cuales son prácticamente pequeñas obras de arte. Entonces, tanto para el nivel coleccionable, o sea, por la rareza, algunos que son muy escasos, también es algo artístico, algo que es muy agradable tenerlo y poderlo exhibir. Entonces los invitamos igual a que se acerquen a nosotros. Hay miembros nuestros que poseen colecciones muy interesantes de billetes y monedas, y ahí pueden encontrar
piezas bastante interesantes. ¿Cómo se puede buscar con ustedes redes sociales? A nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook, en Instagram, en YouTube como Asonunic. Igual nos pueden contactar vía WhatsApp, pueden escribirme a mí, no hay problema, como secretario al 85-888-223. Okay. Y de igual forma nosotros les atenderemos y quieren asociarse, si tal vez están ahí personas que tal vez no conocen de esto, pero que sí les anima a coleccionar, aquí los invitamos. O tienen colecciones y no saben qué, exacto. Entonces aquí estamos nosotros para poder hacer una conexión con esta gente y abiertos. Y la porque tiene un valor que ni se imagina en todo lo que tiene ahí guardado en esas monedas o esos billetes, no solo en Nicaragua, a nivel internacional, porque mucha gente también guarda este tipo de monedas, porque cuando acaba por ahí cambia en la casa de moneda de cada uno de estos, en la casa de cambio de valores y perfectamente con el cliente. Mi estimado Leonardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, mucho gusto. Nos vamos a una pausa y seguimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.